La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Estar leyendo el capítulo 10 entero del libro de Apocalipsis, donde habla de un ángel poderoso con características divinas. Leeremos versículo 1. Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, los siete truenos emitieron sus voces. Después que los siete truenos hablaron, iba yo a escribir. Cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo, ve, toma el libro
que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el libro de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos estamos basándonos confiadamente en la Biblia en este estudio. Acabamos de leer directamente de las Escrituras. ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo. Y en una lectura directamente de la palabra de Dios, Dios nos habla. Y sin interrumpir o comentar, nosotros podemos escuchar la voz de Dios por medio de la Escritura. Busca por todas las Escrituras y no verás otro ángel como lo que acabamos de ver en estos versículos. En este programa quisiera empezar una explicación del por qué creo que este ángel es el que en el Antiguo Testamento es el ángel del Señor. Sea una cristofanía. Sería la única vez que el Señor aparezca así. Pero estando en el libro de Apocalipsis, el libro distinto a los demás, el libro profético que es el último del canon de la Escritura, no me extraña mucho que sea así. Cristo es el Verbo de Dios. Y como el ángel del Señor, que significa la palabra ángel, un mensajero, tiene algo de gran significado para anunciar que ha terminado el tiempo de los gentiles y el reloj de los judíos empiece a marchar después de 2000 años. Vamos a ver las características que marcan la divinidad. Entonces vamos a estudiar del librito que lleve en su mano. Hemos estudiado un libro anteriormente, distinto a este. Este librito, creo, es la historia de los últimos 7 años de los judíos. Y el apóstol Juan lo toma y lo come, como Ezequiel hizo con un libro. En los dos casos, el siervo de Dios haya que su palabra, la palabra de Dios, sea lo que sea, es dulce, aunque el contenido es amargo. Habla del juicio terrible de Dios que acontecerá dentro de estos 7 años. El libro anterior nadie podría abrir, sino solo el Cordero de Dios, porque estaba sellado con 7 sellos. Pero este librito está abierto. Ya el contenido está listo para acontecer. Ahora vamos a ver lo que podamos entender acerca de este librito. Primeramente, estudiaremos de este poderoso ángel. Desde el capítulo 6, hemos estado viendo los eventos que tomarán lugar al abrirse los sellos y al sonar las trompetas. 7 sellos, después 7 trompetas.
desde este capítulo en adelante, hasta el capítulo 12, seguiremos una cronología. Este capítulo empieza con la descripción de un poderoso ángel, distinto a cualquier otro en el libro de Apocalipsis, y diré yo, en toda la Biblia. De hecho, no encontramos ningún ángel semejante a esto en toda la Biblia, digo, excepto el que es llamado específicamente el ángel del Señor, el cual creemos que es una cristofanía, es decir, Dios el Hijo revelándose en el Antiguo Testamento. No todos los comentaristas están de acuerdo, pero por los detalles que da, me parece a mí que el majestuoso ángel de este capítulo es Cristo mismo. Por eso, de aquí en adelante, siempre tendremos presente que esta letra de este ángel debe ser mayúscula, el A mayúscula. No puedo decir con certeza que sí, que ciertamente es Cristo, porque en esta expresión vi a otro ángel. La palabra otro que se usa aquí quiere decir en griego otro del mismo, aunque hay otra palabra en griego que también podría usarse, que significa otro diferente. Las dos palabras quieren decir otro. Vi a otro ángel en este caso. Pero uno, las palabras no son iguales. Aquí quiere decir otro del mismo, y en otros lugares hay otra palabra que quiere decir otro diferente. Es un buen punto, y por eso no puedo decir dogmáticamente que tengo razón en creer que este ángel es Cristo. No lo voy a decir que ciertamente es, pero yo creo que sí. También es algo misterioso que Cristo aparezca como un ángel después de haberse identificado en el capítulo 1 y a las iglesias en los capítulos 2 y 3, claramente y sin lugar a dudas, como el Cristo glorificado. Sin embargo, después un anciano, le anuncia como el león de la tribu de Judá. Y Juan le ve como un cordero enmolado, en capítulo 5, versículos 5 y 6. Y quizás por eso no sería tan extraño que se manifieste también como un ángel poderoso. Esta y las razones que doy a continuación hacen que me mantenga en la opinión antes mencionada, aunque ya he dicho que tengo que considerar la posibilidad de no estar en lo cierto. Quizás estoy presentando esta opinión con humildemente, sabiendo o no estando seguro que tengo la razón, ya que hay otros hombres grandes de Dios que no están de acuerdo. Otros que sí, piensan que el ángel poderoso es Cristo. Hemos visto a los ángeles tocar las trompetas y involucrados en anunciar la caída de juicios sobre la tierra. Ahora, esta situación en particular requiere que Cristo, como un ángel divino, anuncie algo que es de mayor importancia. Él no solamente habla la palabra, sino que él mismo
mismo es la palabra. Por eso es el mensajero. El significado del nombre ángel es mensajero. En un sentido, el Evangelio de Juan le introduce de esta manera, al escribir acerca del verbo, traducido del griego como logos. El comentarista Adam Clark opinaba que la palabra logos no debería traducirse, sino quedarse como en griego, como logos, evitando así el peligro de que la traducción quite algo de su persona. Scofield dijo que el término logos significaba en la Biblia cuatro cosas, cuando menos. Uno, la palabra logos, la palabra en griego, significa un pensamiento o concepto. Bien. Dos, significa la expresión o declaración de tal pensamiento. Más allá, entonces, del pensamiento es una expresión o declaración del pensamiento. Tres, Scofield dijo que la encarnación de todo el pensamiento colectivo de Dios. O sea, la palabra logos quiere decir la encarnación de todo el pensamiento colectivo de Dios. 4. Scofield pensaba, bíblicamente, este pensamiento o concepto tiene su origen en la eternidad. Y por eso, no hay con qué compararle. Cristo es el Verbo de Dios encarnado, llevando en su persona la completa revelación divina. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Así que hay cuatro cosas en que estar meditando cuando hablamos la palabra, el verbo o la palabra, o mejor, el logos de Dios. Un pensamiento, una declaración del pensamiento, la encarnación de todo el pensamiento de Dios, y sabiendo que esta palabra tenía su origen en la eternidad y por eso no es incomparable. Cristo es el Verbo de Dios encarnado, llevando en su persona la completa revelación divina, sin faltar nada. Así que la palabra logos es mejor dejarlo así como es la palabra en griego. Otra de las razones, aquí en el pasaje que estamos leyendo y considerando hoy, es el hecho de que el ángel número uno está envuelto en una nube. Vamos a considerar esto. Hemos considerado primeramente la introducción que da Juan en su evangelio, que Cristo es el logos de Dios. Es Dios en la carne, el verbo. El logos se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, el logos, era Dios, dice Juan en versículo 1. Y este
Dios, el Logos, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros como Dios hombre. Esta es la primera cosa que tenemos que considerar, que este ángel es un mensajero, un verbo, un logos de Dios. La segunda cosa que vamos a considerar es que el ángel está envuelto en una nube. Puedo dar muchos, pero que muchos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que una nube o nubes señala la presencia de la divinidad. Ahora, tenemos este ángel envuelto en una nube, señal de que el ángel es divino. No veo en ninguna parte de la Biblia a ningún ángel común envuelto en una nube. Búscalo tú, no lo hallarás. También hay un arco iris sobre su cabeza. Y el arco iris pertenece exclusivamente a Dios. Mira cómo Dios presenta el arco iris en Génesis 9:13 después del diluvio. Pone su arco en las nubes, pero considera. Literalmente, como dice Génesis 9:13, dijo Dios, pongo mi arco en las nubes, el arco de Dios. En el capítulo 4, versículo 3, hay un arco iris de este libro de Apocalipsis. Hay un arco iris alrededor del trono de Dios. ¿Quieres verlo? Vamos. Apocalipsis 4, versículo 3. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Estaba el arco iris alrededor del trono de Dios. No veo ninguna parte de la Biblia un ángel común con un arco iris sobre su cabeza. Es señal de divinidad, como es la nube. El rostro del Hijo de Dios hemos visto en Apocalipsis describiéndole, brilla como el sol en su fuerza. Ah, fue así como brilló en el monte de la transfiguración. También sobre Saulo de Tarso en el libro de los Hechos. Y en el primer capítulo de este libro también. Y otra descripción es de sus pies. Y el libro, esto que estamos estudiando, Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, dice que sus pies son como columnas de fuego, como en el capítulo 1, cuando ha hecho refulgir en el horno. Otra vez aquí en capítulo 10, vemos a este ángel poderoso con sus pies ardiendo. Pero sobre todo, vemos la incomparable autoridad que tiene este ángel. Pone el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Versículos 2 y 5. Él posee
la tierra y el mar. Y en esta posición, él ruge como un león, dice nuestro texto. Además, levanta su mano derecha al cielo, que es otra señal de su indiscutible autoridad. Vea versículo 5. Bueno, lo que se ve aquí, cuando uno pone sus pies sobre cierto territorio, lo vemos en la Biblia, lo vemos en el caso de, por ejemplo, de el espía que investigó a la tierra de Judea, que decía la palabra que donde sus pies había pisado, ese territorio sería de él. Aquí vemos la misma señal de autoridad sobre la tierra y el mar. El ángel que estamos estudiando, como si está tomando posesión de los dos, es de él, la tierra y el mar. En Daniel 10 hay un acontecimiento semejante. Tiene que ver con un hombre, y tengo el H aquí como mayúscula otra vez. Vestido, un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro de Ufaz. Su rostro era como un relámpago. Su rostro era como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y piernas como el bronce bruñido. Vamos a Daniel 10, a ver el resto de esta descripción. Daniel capítulo 10, primeramente estamos viendo en versículo 5, alcé los ojos y miré, aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Adelante, más adelante, dice que su rostro era como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y piernas como el bronce bruñido. Bien, puedes ver esa descripción en Daniel capítulo 10. Sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y piernas como el bronce bruñido. Y entonces vamos a capítulo 12 de Daniel y veremos más. 6 y 7. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino, el mismo que estaba en capítulo 10, que estaba sobre las aguas del río, pregunta, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y contesta, y oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha, otra vez, la misma señal que vemos en Apocalipsis 10, y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y cuando se termine, la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Bueno, aquí vemos muy semejantemente en Daniel la descripción del ángel que estamos estudiando en capítulo 10 de Apocalipsis. Creo yo que es la misma persona. Este hombre de Daniel y el poderoso ángel del Apocalipsis parecen ser el mismo, sea el Hijo de Dios. No habrá más demora sobre el desarrollo de la semana 70 de Daniel.
en especial a lo relacionado con la última parte de esta semana, de que habla Daniel en capítulo 9, versículo 27. Él tiene autoridad sobre la tierra y el mar y jura que los últimos propósitos de Dios ocurrirán sobre la tierra de aquí en adelante. Mencionaré un poco más sobre la demora, porque el Reino Valera, volviendo a Apocalipsis capítulo 10, vamos a capítulo 10 de Apocalipsis, donde declara el ángel que ya no habrá, en versículo 6, primeramente lo leeré de el Reino Valera, la traducción Reino Valera, capítulo 10, versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero en la Biblia de las Américas, donde dice que el tiempo no sería más, dice que no habrá más dilación. No habrá más demora. Eso es lo que está diciendo. El tiempo de la demora es lo que se acabó, y ahora en adelante se cumplirá los 70 años de que habló Daniel. Los últimos 7 años se cumplirá en este tiempo para completar los 70 semanas o 490 años. No repetiré la manera de ver esta matemática, ¿verdad? Pero lo hemos estudiado en el pasado, que está hablando de semanas de años y no semanas de días. Y 70 semanas son de años, 70 semanas de años son 490 años, y faltaba cumplir los últimos 7 años. Ahora se va a cumplir. No habrá demora más, no habrá dilación más. Bien, en la mano de aquel que se siente en el trono, en el capítulo 5, había un rollo con 7 sellos. Este ángel tiene un librito, este aquí en capítulo 10, tiene un librito o rollo abierto. Interesante, el otro estaba sellado, esto está abierto. El hecho de que esté abierto probablemente indique que los eventos que describe ya están desarrollándose. Claramente, tiene que ver con el misterio profético de Juan, quien tiene que devorarlo antes de continuar profetizando. Es una parte importante de la palabra de Dios revelada, y tiene que ver particularmente con los últimos días. El librito está abierto, su contenido ya se está declarando, y la historia continuará. Veremos la cronología que lo rodea en los capítulos 11 y 12. Empieza en capítulo 10 y sigue en 11 y 12 el cumplimiento de estos días, lo que está escrito en el librito abierto. Se cumple en estos capítulos. Creo que la semana 70 de Daniel sería un buen título para el rollito esto, porque representa los eventos
que hemos estado y seguiremos estudiando, relacionados con la semana 70. La mayor parte del ministerio de profecía del apóstol tiene que ver con esta semana, 7 años. Cuando el ángel ruge como un león, los 7 truenos responden, dice en versículo 3. Pero una voz del cielo prohíbe a Juan que escriba lo que escucha de los truenos. Y por eso, no hay ninguna razón de por qué especular sobre ellos. Versículo 4 dice que debía cerrar lo que dijeron estas voces, estos truenos. Es la única parte del libro que sigue estando velado. Es un misterio. Nosotros solamente podemos contar con lo que es revelado, con este apocalipsis o revelación. Y lo que nos revela aquí es que hay 7 truenos. Nadie sabrá nada acerca de estos mensajes hasta el tiempo señalado. Es aquí cuando el ángel hace una declaración crucial. Y en la siguiente sección lo tomaremos en cuenta. Todos estos detalles se relacionan entre sí. Pero lo que queremos ver aquí es la relación entre Juan y el librito. Otra vez, la voz del cielo habla y Juan recibe instrucciones. Tiene que tomar el librito y devorarlo. La Biblia nos hace considerar al que tiene el libro y su posición. Él tiene autoridad y posesión supremas sobre el mar y la tierra, donde tiene sus pies plantado. Solo quiero hacer referencia a un principio espiritual y bíblico que demuestra posesión, sobre el cual estoy basando lo que acabo de decir. En Josué 1:3, en 14:9 de Josué y en Deuteronomio capítulo 11, versículo 24, dicen en esas partes, en esas 3 partes, dicen, todo lugar en que pise la planta de vuestro pie os he dado. Esta cosa de plantar los pies significa autoridad y posesión. Así que este ángel, con mayúscula A, está demostrando su autoridad y posesión de la tierra y el mar. Cada siervo de Dios, cada ministro de su palabra, está obligado a estar íntimamente involucrado con su mensaje. Uno no es legítimo si no es así. No se puede calificar de maestro o predicador en el reino de Dios a ninguno que solamente hable de lo que ha aprendido por sí mismo o por otros. Tiene que ingerir la palabra. Tiene que pasar más allá de su boca. Y papilas gustativas. Debe ser tragada la palabra y dirigida por su sistema. Tiene que entregarse totalmente al contenido de la palabra. El hecho de que sea aceptada o rechazada por la gente es algo secundario. El mensajero fiel tiene que declarar la palabra.
tiene que fusionarse con ella. Y nada menos que esto. Debe estar totalmente comprometido, sin posibilidad de volver atrás, ya que lo que él lleva es el ministerio más significativo que existe en el universo. Que cada quien que desee ser maestro o predicador esté consciente de las implicaciones de comer la palabra. La palabra de Dios a Ezequiel nos demuestra las consecuencias claras del ministerio de la palabra. Véalo en Ezequiel capítulo 2. Versículo 7. Y sigue esta porción en capítulo 3, el versículo 3. Y aquí está lo que dice en general. No voy a leer todo, pero quiero que tengáis el sentido de lo que dice esta porción. Dios dice a Ezequiel: les hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Después dice aquí, una mano estaba extendida hacia mí y en ella vi un libro en rollo. Él lo desenrolló delante de mí. Luego hay una pausa y vamos al siguiente parte importante. Y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Vamos más adelante. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante. Leemos un poco más adelante. Y ve, habla a la casa de Israel. Y vamos un poco más adelante. Y dice: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel, igual que lo halló el apóstol Juan. Tenía que estar involucrado con la palabra. La palabra tenía que ser ingerido en su ser. Tenía que ser parte de la palabra para poder hablarlo bien. Y así es hasta la fecha. No vale solamente enseñar la palabra. Esta palabra tiene que estar en su interior y proclamado desde su corazón para poder ser totalmente legítima su ministerio. Juan se acercó al ángel. Y ahora se dirige a su ministerio sobre la tierra, es decir, el ministerio de Juan. Tiene que profetizar a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, dice en el último versículo. Aunque la palabra resulte desagradable a las multitudes, es dulce en la boca del mensajero. Sin embargo, llegamos también a otra conclusión. Al tratarse del relato de la semana 70 de Daniel, recordemos que la primera parte es un tiempo de engaño. El jinete sobre el caballo blanco trajo un mensaje de paz a la tierra. Fue agradable y gustoso, pero llevaba consecuencias terribles. Aunque la gente vivirá bajo una mentira pacífica, el engaño resultará en una amarga calamidad. La frase, el tiempo no sería más, ya lo he explicado un poco, pero lo repetiré porque es importante que captemos la diferencia aquí entre lo que dice el Reino Valera y la Biblia de las Américas, porque la Biblia de las Américas lo tiene correcto aquí. El otro también es correcto, solamente entendiendo el tiempo
de que se habla, pero no es tan completo como en la Biblia de las Américas, usando la palabra dilación, que es lo mismo que demora. La frase "el tiempo no sería más", traducido en el Reino Valera 60, está mucho mejor traducido en la Biblia de las Américas y además en la Biblia textual, lo tiene igual. Ya no habrá dilación, es decir, no habrá más demora. No está significando el fin del tiempo, está diciendo que ya no se demorará más el cumplimiento de la profecía de Daniel. Los comentaristas están de acuerdo en este punto, todos. Esta es una asombrosa declaración del ángel. Al escribir Pablo a los tesalonicenses acerca de los últimos tiempos, él declara, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Este es segundo de Tesalonicenses 2:7. ¿Qué habrá causado la demora? ¿Y qué es lo que ahora empezará a desarrollarse? ¿Qué es la demora y por qué ya se quita? Tenemos que volver a Daniel 9 para refrescar la memoria sobre su profecía. El ángel Gabriel le informó acerca de un periodo de 70 semanas de años, 490 años que tenían que ver exclusivamente con su pueblo, los judíos. Ahora, escucha bien, para poder entender lo que no habrá más demora, aquí correctamente traducido. Este periodo estaría dividido en tres partes, 490 años en tres partes. El primer periodo de tiempo empezó durante el Imperio Persa, cuando el emperador dio órdenes para que Jerusalén fuese reconstruida. Este fue el principio, la reconstrucción de Jerusalén. La construcción duró 49 años y después, inmediatamente, empezó la segunda parte de la profecía. Un periodo de 434 años. Yo sé que hay mucha matemática aquí, pero siga atento si puede. Que terminaría con la muerte del Mesías prometido, ya profetizado en Daniel el año exacto cuando el Mesías iba a ser muerto. Hasta entonces el tiempo total transcurrido fue de 483 años, por lo que faltarían 7 años para completar los 490 años. A este periodo que falta le hemos titulado la semana 70 de Daniel. Sobre este periodo está hablando el ángel cuando dice que ya no habrá más demora en cumplirse, porque desde la muerte del Mesías hasta esa fecha, el reloj de los judíos no marchó, sino que entró el tiempo de los gentiles. Y ya está acabándose este periodo. Bien, un día, concretamente el sábado, Jesús empezó a leer Isaías 61. Yo lo leí hoy en la mañana en mis devociones, por casualidad. Al llegar al versículo 2,
donde dice, para proclamar el año favorable del Señor, de repente Jesús se detuvo. Lea esto en Isaías 61. Jesús se detuvo en su lectura y enrolló el libro, devolviéndoselo al asistente. Entonces se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Esto está en Lucas, véalo. Lucas 4, 18 hasta 21. Léelo, medita en eso y verás lo que estoy diciendo ahora. Los ojos de todos en aquel lugar estaban fijos en él. La persona que asistía fielmente a la sinagoga conocía bien esta profecía mesiánica y también sabía que Jesús había parado de leer en medio de una frase. Véalo en Isaías, compáralo con Lucas 4 y verás que Jesús para en medio de la frase donde hay una coma. La razón por la que no leo más era porque el resto de la frase tenía que ver con su segunda venida. Cuando acontezca el día de venganza de nuestro Dios, la segunda parte del versículo 2 de Isaías 61, lo cual no era para aquel tiempo, cuando Jesús lo leó. En nuestras Biblias tenemos una coma que divide las dos venidas de Cristo. La coma marca la demora a la que se refiere el ángel poderoso. El Señor usa las maneras más fascinantes para llamar nuestra la atención. Cuando Jesús fue crucificado, después de 483 años de la profecía de Daniel, el reloj judío se detuvo y el tiempo de los gentiles se puso en marcha. Dios abrió la puerta del Evangelio a cada nación, lengua, tribu y familia. El apóstol Pablo exaltó a Dios por esta maravilla en su plan, extendiendo el Evangelio al mundo no judío por medio de la caída de la nación judía. Sin embargo, al final los judíos serán otra vez injertados y todo Israel será salvo. Pablo lo enseñó en esta manera y con esto terminaremos. Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud, o sea, el fin, de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Jesús profetizó, Lucas 21, 24, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. El tiempo en que el Evangelio sería predicado a los gentiles y en el tiempo en que los gentiles dominará en la tierra, llegará a su fin. Bien, ahí tenemos que terminar. En el siguiente programa voy a repetir esta última parte porque quiero que cada uno lo capta muy bien. No estoy hablando teorías ya, estoy en la verdad segura de la palabra de Dios en cuanto de los últimos tiempos. Que Dios te bendiga a ti, hermano mío, y que seas recipiente de la verdad de su palabra, como nos está expresándolo aquí en el libro de Apocalipsis. Hasta la siguiente programa. Que Dios te bendiga.